De acuerdo, pues entonces vamos, ya hemos hecho en el anterior vídeo, la última pregunta la hemos partido en este caso en dos vídeos. El primer vídeo lo que hemos hecho es descomponer un polinomio. En aquel caso, pues no tenía término independiente, con lo cual podíamos sacar una x como factor común. Ahora vamos a hacer lo que es la aplicación en sí. Si yo tengo que simplificar una fracción, pues entonces me quedaría. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a inventarnos 4x al cubo menos 12x cuadrado más 8x, que es muy parecida, pero más corta que la que hemos hecho en el vídeo anterior, y lo podemos dividir entre 2x al cubo menos 2x. Ahora descompongo en factores el numerador y el denominador. Voy a empezar con el numerador, que es el más fácil. Si cogemos y le llamamos, por ejemplo, a esto, como es un numerador n de x y esto es denominador d de x, pues d de x, me parece que me he salido del campo. A ver. Sí, vale, pues aquí. De acuerdo, pues entonces d de x, a ver, sí, estoy aquí dentro. D de x sería 2x al cubo menos 2x. Puedo hacer todo el proceso que he hecho antes de simplificar fracciones, pero puedo irme por la vía rápida. Como esto tiene los 2x y los dos tienen 2, puedo sacarlo factor común y me quedaría 2x factor común de esa x se va y esa x se queda en un valor menor, que sería x cuadrado menos 1. Por otro lado, como no sabemos las igualdades notables, esto resulta que es como si pusiera x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y en las igualdades notables ya sabemos que suma por diferencia es diferencia de cuadrados. O lo que es lo mismo, al revés, diferencia de cuadrados es igual a suma por diferencia. En este caso A va a valer x. Y en este caso B va a valer 1. Con lo cual yo puedo ya directamente, sin hacer nada raro, simplificar este polinomio y dejarlo en 2x, x más 1 por x menos 1. Así que el denominador ya lo tenemos dividido en polinomios, perdón, en factores. Bueno, en este caso sean binomios, que son polinomios también, pero lo más sencillo posible. Y ahora vamos al de abajo, que no es que sea difícil, pero es un poquito más follonero. Si le hemos llamado numerador de x, no sé si estoy dentro del campo, sí. Numerador de x es igual a 4x cubo menos 12x cuadrado más 2x. Como siempre, no tiene término independiente. Como siempre que estamos haciendo estos ejemplos, no siempre es así. Pero siempre que no tenemos término independiente, podemos sacar factor común. De nuevo, sacamos factor común la x. Y pues también podemos sacar otro número que sería, pues si nos fijamos, es 4 por 1 es 4, 4 por 3 es 12 y 4 por 2 son 8. Luego podemos sacar también el 4. Así que sacamos factor común 4x y nos quedaría x al cubo menos 12. No, 12 no, porque hemos sacado el factor común. Entonces sería 12 entre 4, 3 menos 3. A ver si tengo por aquí, tenía por aquí un tipe súper bonito. Vamos a ponerlo. Vamos a echarle tipes con el ratoncito este tan chulo que tengo aquí. Bien, hemos sacado 4 factor común. Estoy mirando aquí que no me salga del campo y ya me desconcentro. Vale, hemos sacado de 4x cubo, hemos sacado 4x, con lo cual esto sería x cuadrado menos. Le quitamos una x, se queda solamente una. Y 12 entre 4 es 3, sería menos 3x. Y aquí sería más. Como hemos sacado 8, 4 por 2 son 8, 8 entre 2, entre 4 es 2, y tenemos de nuevo pues ya un polinomio mucho más sencillo. Aquí podríamos hacer también de nuevo todo el proceso anterior, pero como tenemos una ecuación bicuadrada, porque si lo que buscamos es, o sea, como buscamos el punto en el que un valor en el que sea 0 sustituyendo, pues es lo mismo. Buscamos una raíz que cumple ese criterio. Entonces es lo mismo que decir que esto, para que se cumpla, tiene que ser igual a 0. X cuadrado menos 3x más 2 es igual a 0. Si fuera de más de cuadrado o con esta misma también se podría hacer con Ruffini, como hemos dicho anteriormente. Pero es que es tontería ponernos a hacer Ruffini cuando podemos hacerlo más sencillo. Recordamos que al ser esto una ecuación bicuadrada es ax cuadrado más
bx más c igual a 0, ¿cómo se resuelve? Pues con la fórmula que hemos visto ya en otros cursos, x, la solución es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y partido por 2a. En este caso, a vale 1, b vale menos 3 y c vale 2. Lo pongo aquí, a, b y c. Así que sustituyo, a ver, no me salgo del campo, tengo aquí sitio, vale, pues lo pongo. Entonces, menos b sería 3 más menos, partido, raíz cuadrada de b al cuadrado, 3 al cuadrado, o sea, menos 3 por menos 3 es lo mismo, es 9, menos 4 por 1 por 2, 4 por 2 son 8, partido de 2 por a, en este caso 1, con lo cual 2, a es 1, pues esto es 2. Y, a ver, me cabe aquí, sí. Por un lado tendría, bueno, voy a hacer un paso más para que luego, es que estoy con no salirme del campo y ya me estoy liando. A ver, quito esto de aquí, me llega hasta aquí, me llega hasta aquí, hasta aquí. Vale, creo que tendré que bajarlo. Bueno, esto sería lo mismo que poner 3 más menos raíz de 9 menos 8. 9 menos 8 es 1. Luego, raíz cuadrada de 1, pues sigue siendo 1, partido de 2. Y los valores entonces serían 3 más 1, 4 entre 2, 2, y 3 menos 1, 2 entre 2 a 1. Así que ya tengo las dos raíces de este polinomio. Y como son raíces, los términos serían x menos 2 y x menos 1. No sé si se ve aquí, ¿se ve? Sí, bueno, pues como ya los tengo, pues me los puedo llevar aquí arriba con esos. Me los puedo llevar aquí arriba. Y quedaría 4x, x menos 2 y x menos 1. Y ahora ya tengo el numerador descompuesto, que es este, el denominador descompuesto. Con lo cual me puedo ir, voy a subir un poco esto, me puedo ir un poco, a ver, me puedo ir aquí y poner de nuevo la fracción, que sería esa, la hemos llamado n de x dividida entre d de x, a ver, estoy dentro del campo, sí, igual a, y sustituyo ese polinomio, lo hemos sustituido aquí, que era, perdón, este numerador es el último que hemos hecho, que lo he hecho al revés. Entonces sería 4x por x menos 2 por x menos 1. Y el denominador es el que hemos hecho aquí, que hemos llamado d denominador y n numerador. Y entonces este denominador hemos dicho que se quedaba en 2x, x más 1 y x menos 1. Y aquí viene la gracia de todo lo que hemos estado haciendo todo el curso. Todo el curso, sí, porque llevamos solo este tema. En este caso tenemos x menos 2, en el denominador no hay, x más 1 en el numerador no hay, pero hay x menos 1 en los dos, con lo cual puedo tachar esos dos. Por otro lado, aquí hemos dicho x menos 0, x, da igual, también podemos tacharlo, y aquí sería 4 entre 2, 2. Luego, la fracción simplificada se queda en 2x menos 2 partido de x más 1, que es muchísimo más sencillo dónde va a parar que todo este tocho que teníamos al principio, ¿vale? Y eso sería una fracción simplificada. Le hemos utilizado el conocer las igualdades notables y el saber hacer la resolución de ecuaciones de segundo grado, pues para simplificarlo, pero también podría haberse hecho, pues como en el primero de esta clase de hoy, que es la última del tema, que hemos hecho Ruffini, pero a veces cuando puedes hacerlo más sencillo, más rápido, ¿para qué vas a utilizar Ruffini? Así que, pues nada, muchas gracias por estar aquí, sed muy felices y hasta pronto.